Este video viene con mi mejor receta de salvia, así es que quédate hasta el final para que la disfrutes. Algunos de los primeros registros del uso medicinal de la salvia se remontan a tiempos muy antiguos. Un ejemplo, Hipócrates, llamado el padre de la medicina, a menudo tenía en sus libros alguna mención a la salvia. Sus escritos hablaban de los posibles beneficios para la salud, para la curación. La salvia es una maravillosa planta que hoy podemos disfrutar con conocimientos Científicos que avalan su uso. Esa maravillosa planta salvia tiene hojas, hojas verdes intensas, algunas veces verde grisáceo y un aroma que es muy distintivo. La salvia se utiliza en diversas cocinas de todo el mundo para dar sabor a los platos. A la salvia también se le atribuyen propiedades medicinales concomitantemente con esas propiedades culinarias y entonces, definitivamente, estamos ante una planta maravillosa donde ese consumo culinario y medicinal se congrega en un solo sabor. La revolución de la salvia, beneficios asombrosos revelados. Así es que hablemos de la salvia. La investigación moderna ha respaldado enormemente las propiedades medicinales de la salvia. Habla perfectamente esa investigación moderna de las propiedades antioxidantes, de las propiedades antiinflamatorias, de las propiedades como eficacia en el consumo, en la cocina, pero aprovechando las bondades medicinales. Además la salvia se sigue utilizando perfectamente como una hierba, como, un, como parte de la fitoterapia, en la actualidad apoyado por la tradición de muchísimos años en su empleo. La salvia es una hierba, como ya decíamos, con muchos nutrientes y propiedades medicinales. Vamos a desplegar cada uno de esos nutrientes para que miren las razones por las cuales desde la medicina hoy estamos avalando el consumo de la salvia. La salvia tiene vitaminas y muy especialmente la vitamina K. Recuerden, siempre que hablamos de vitamina K, estamos hablando de una sustancia esencial en la coagulación sanguínea. Por, ello, por eso podemos coagular la sangre. En una hemorragia, en una herida, nosotros podemos coagular nuestra sangre. Gracias, entre otras, a la vitamina K. Pero tiene minerales. La salvia tiene importante cantidad de hierro que transporta oxígeno a, to a todas nuestras células. Tiene calcio y manganesio que la tenemos que aprovechar en la osificación. Y también en el sistema de defensas. El calcio nos ayuda a regular los electrolitos, los minerales en el organismo. Y el calcio, obviamente, ayuda enormemente en la salud, o sea, y en la salud de los dientes. El manganeso tiene participación importante en la formación de los huesos. En los adultos, por ejemplo, impide la pérdida de masa ósea, que puede luego llevar a una osteoporosis o a las fracturas. Y también hace parte el manganeso de los tejidos conectivos, que están en todas las articulaciones, en todos los músculos, a nivel de todo nuestro esqueleto. La salvia hace un metabolismo de carbohidratos y de lípidos absolutamente sano, propiciando antioxidantes, por ejemplo, como el mismo manganeso, que es un cofactor de varias enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa, superóxido dismutasa, antioxidante maravilloso. Con ello eliminamos radicales libres de oxígeno que llevan al envejecimiento, llevan a la pérdida de daños estructurales en las células y en los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Allí podemos aprovechar esas propiedades antioxidantes. Pero también tiene una función neurológica muy importante. Juega un papel en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la regulación de la actividad neuronal. Miren ustedes que todo lo que se ha investigado ahora cae como anillo al dedo para emplear la salvia en nuestra nutrición y como medicinal. Participa también la salvia en el metabolismo de los aminoácidos y proteínas. Entonces allí la podemos aprovechar para generar nuevas proteínas que hacen parte de toda la estructura corporal, de la formación de músculo de la formación de parte de nuestro esqueleto. Ya decíamos las bondades de la salvia a nivel de la coagulación. Y el manganeso también ayuda en esa coagulación. No solamente entonces vitamina K, manganeso como parte de la cascada de la coagulación sanguínea. Por ejemplo, ayudando en la formación de una proteína muy importante que se llama trombina, que actúa como enzima necesaria en ese proceso. La salvia también tiene aceites esenciales como cineol, como borneol, que le proporciona ese aroma y sabor distintivo a la salvia. Esos aceites esenciales son antiinflamatorios, nos ayuda entonces a reducir procesos inflamatorios en nuestro organismo y reduciendo la inflamación mejoramos el dolor, por ejemplo. Esos aceites esenciales también tienen propiedades antimicrobianas, sobre todo antibacterianas y antivirales. Entonces, aquí estamos fortaleciendo el sistema de defensas y estamos produciendo antiinflamación en la base de todas las enfermedades. Hay inflamación. La salvia ayuda a reducir procesos inflamatorios. También contiene la salvia flavonoides que son antioxidantes. Entonces, por varias vías hay antioxidantes y hay antiinflamatorios. No podemos dudar, por ejemplo, que el ácido rosmarínico, un poderoso flavonoide y antioxidante, juega un papel muy importante en la prevención del daño en las células, del daño oxidativo y también nos ayuda a reducir la inflamación a nivel celular y a nivel de todos los tejidos. Los beneficios para la salud de estos nutrientes y de estos compuestos de la salvia, entonces van de la mano de ser antioxidantes, de ser antiinflamatorios, de proveer regeneración celular, de ayudar a evitar el envejecimiento de las células a nivel de la piel, por ejemplo, a nivel de los cartílagos, a nivel de las articulaciones. Pero hay más, esas mismas propiedades... Por ejemplo, los aceites esenciales mejoran enormemente la salud digestiva, ayudando a la progresión del bolo alimentario y también allí aprovechando la fibra que hay de la salvia. Y entonces vamos a tener una mejor digestión. Esas propiedades antiinflamatorias las aprovechamos para sin número de enfermedades, para prevenirlas. Y si ya las tenemos, reduciendo los procesos inflamatorios, vamos a recuperar la vitalidad de los tejidos vamos a regenerar mejor nuestras células y vamos a impedir la progresión de la enfermedad. La base común de las enfermedades se llama inflamación. Recuerden que con la vitamina K y el calcio y el manganeso estamos fortaleciendo la masa ósea. Podemos prevenir fracturas, podemos recuperar masa ósea que se ha perdido, podemos evitar el envejecimiento a nivel óseo, llevando a la osteoporosis que en este caso podríamos ayudarla a prevenir. Y ya sabemos entonces los grandes beneficios de la coagulación suministrados por la vitamina K y suministrados por el manganeso. La salvia definitivamente es una maravilla nutricional y es una maravilla en la cocina. Yo les voy a brindar una receta que yo sé que les va a encantar. Podemos aprovechar los enormes poderes antioxidantes, antiinflamatorios que tiene la salva en una comida y eso definitivamente es maravilloso. Nos estamos nutriendo, nos estamos aprovechando del sabor y el aroma de la salvia en la alimentación y estamos ayudando a prevenir enfermedades crónicas degenerativas muy relacionados con procesos inflamatorios y muy relacionados con procesos oxidativos que aquí los estaríamos obviamente evitando. ¿Cómo puedes usar la salvia? Vamos para la receta. La salvia la podemos us usar como un condimento para las carnes. Nos va a ayudar a sazonar las carnes, muy especialmente carnes rojas y carnes blancas. Puedes esparcir las hojas de salvia fresca o las hojas de salvia seca sobre la carne y podemos hacer ese procedimiento justo antes de usarla o justo antes de cocinarla. Pero la salvia puede estar presente como uno de los componentes de las salsas y de las guarniciones. Entonces allí si, si agrega salvia, estás agregando aroma, estás agregando sabor. Y por ejemplo, puedes emplearla junto con la mantequilla en eso que llamamos salsa de mantequilla y salvia. Allí hay un doble preparado que nos ayuda enormemente en el disfrute de todos los acompañados. También se agrega salvia a cualquier guarnición, como puré de papas, por ejemplo, como puré de verduras o las mismas verduras asadas con la salvia en las, en las hojas que podemos aprovechar. Los platos de pasta pueden tener hojas de salvia. Pasta con salsa de salvia y mantequilla sobre las pastas. Ese es un plato absolutamente delicioso. También las hojas de salvia fritas en mantequilla se mezclan con las pastas y le pueden dar otro sabor muy particular a ese plato de pastas. La salvia... En los rellenos, rellenos de pavo, rellenos de cerdo, rellenos de bovino, en diferentes platos, también puede ser aprovechada enormemente. Rellenar con salvia, ese es un sabor absolutamente garantizado. Aceites y mantequillas, también, sobre todo si estamos persiguiendo aroma. Las hojas de la salvia se pueden infundir en aceite de oliva, también en mantequilla y puede derretirse va a crear un sabor absolutamente maravilloso y un aroma único que solamente lo sabe dar la salvia. Estos platos terminados y puestos y bien servidos se vuelven maravillosos. Pero es que la salvia también puede acompañar una sopa, puede acompañar un guiso y allí darle un, toco, un toque aromático, un sabor especial como a tierra que está camuflado con ese aroma único de la salvia que también puedes aprovechar. Sopas. Guisos y salvia van de la mano. Pueden acompañar cualquier plato de pan o panecillo. Las recetas de pan, las recetas de panecillo pueden incorporar la salvia y allí podemos aprovechar ese sabor tan especial que podemos tener. Y si lo que estás haciendo es una picada, podemos mezclar en esa picada hojas de salvia frescas, hojas de salvia horneadas y aprovechar también ese rico sabor. En la calabaza, los platos que tienen calabaza, la salvia combina perfectamente. Plato de calabaza, como la sopa de calabaza, como el puré de calabaza, como un risotto de calabaza, allí se deja acompañar perfectamente de calabaza. Y cualquier aderezo para ensaladas, las hojas de salvia fresca pueden ayudar enormemente en el sabor. Es cuestión de picarlas o incluso algunas personas las usan enteras. Allí participando de, la, de ese toque fino que puede tener el herbal dentro de una ensalada. Y va mi receta más favorita. Esta es la que yo uso muy frecuentemente. Aquí podemos aprovechar la salvia de una manera magnífica. Como un ingrediente perfectamente para este plato que les voy a compartir. Le va a dar sabor, le va a dar aroma. Vamos a incorporar la salvia como condimento, como parte culinaria y lo vamos a aprovechar como medicinal. Esta receta se llama pechuga de pollo con salvia y limón. Yo soy amigo número uno del limón y soy amigo número uno de la salvia. Entonces aquí aprovecho los dos: pechuga de pollo con salvia y limón. ¿Cuáles son los ingredientes de esta receta? Bueno, pechugas de pollo a necesidad, de acuerdo a los Invitados a la mesa, hojas de salvia fresca, zumo de limón, sal, pequeña cantidad, y pimienta al gusto, aceite de oliva. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, vamos a sazonar esas pechugas de pollo con sal, pimienta y unas cuantas hojas de salvia fresca. Vamos a calentar en una sartén con aceite de oliva a fuego medio, medio o medio alto. Y podemos cocinar esas pechugas de pollo hasta que estén doraditas por ambos lados. Y luego, cocidas por completo. Agrega zumo de limón. Y agrega luego de haber sido cocinadas más hojas de salvia a ese plato. Y los dejas en cocción por algunos últimos minutos. Luego, sirve este maravilloso plato caliente. Consúmelo caliente, no lo dejes enfriar. Esta es mi receta preferida de la salvia, aprovechando sus poderes culinarios y aprovechando sus favores medicinales. Aquí tienes mi receta preferida de la salvia. No olvides ponerla en tu menú de alguno de los próximos días. Espero que esta información sea muy importante para todos y nos ayude a tener en cuenta la salvia como parte de la nutrición variada y balanceada que todos debemos estar persiguiendo. Yo me cuido agregando más variedad a mi cocina, agregando más variedad a mi alimentación y nutrición y aprovechando los favores medicinales de esta planta maravillosa que se llama salvia. Yo los cuido a ustedes cuando los invito a compartir este video, a hablar de salud y a incorporar la salvia en su vida diaria. Todos juntos nos podemos cuidar conversando de estos mismos temas y teniendo en cuenta la salvia. Y todos juntos deberíamos cuidar. Este planeta Tierra que nos necesita todo. Y ahora un último mensaje. Si vives en Estados Unidos y estás interesado en saber del mundo de los seguros, yo he tenido que crear un canal nuevo para hablar de seguros en Estados Unidos por la cantidad de preguntas que ustedes me hacen. Así es que tengo un canal Seguros de Salud en Estados Unidos por Esbaldo Restrepo que invito a consultar. Nos vemos en un nuevo video.